Pues amigos, amigas, Dead Island 2, por fin, después de 10 años, no sé, una barbaridad. Recordáis que la saga Dead Island, pues es una saga, por mí, muy querida, ¿de acuerdo? Le tengo un cariño especial a Dead Island, porque lo jugué en un momento bastante particular y me sirvió de mucha ayuda y me sirvió a desconectar, y la verdad le tengo muchísimo, muchísimo cariño a Dead Island. Dead Island Riptide, lo jugamos también en el canal de YouTube. Hombre, no llega al nivel, a mi entender, de Dead Island original, pero bueno, se puede disfrutar completamente, y este Dead Island 2, después de un montón de años, después de pasar por un montón de manos, pues por fin vemos este título que parece que no iba a llegar, la verdad, parece que no iba a llegar. Yo estaba convencido de que, no sé, bueno, hubo momentos en los que dudé bastante de que saliera, pero bueno, al final, pues nada, tenemos aquí este Dead Island 2, que se ve, sale hoy día 21 de abril, ¿de acuerdo? Lo tenéis en PlayStation, lo tenéis en Xbox, y nosotros vamos a jugar la versión de Epic en PC, ¿de acuerdo? Y nada, deciros que para mí es muy especial, realmente, porque estoy muy, muy contento y estoy muy emocionado de compartir con vosotros aquí este Dead Island 2. Espero de verdad que paséis un buen rato. Estoy seguro de que vamos a pasar un buen rato. Y, como siempre, quedo pendientes, ¿no?, de que me digáis, oye, el tema del audio, ya sabéis, quedo pendiente completamente de lo que vosotros decidáis que podemos cambiar y que podemos modificar para que todo sea bastante más agradable. ¿De acuerdo? O sea, que en opciones el juego, bueno, yo he estado mirando el tema de pantalla y tal. El juego está a 2K, ventana, VSync activado, 60 frames. Creo que está a ultra, exactamente, todo en ultra. O sea que nada, en principio si queréis, pues podemos empezar partida y a ver dónde nos lleva esto. Identify as human. Where the hell did you come from? Long Beach. I gave up my seat. It's gotta be 20 clicks. Through them. Gracias, Arkham. Muchísimas gracias, compi. Gracias por esos 3 meses. Muy agradecido. Wow, looks like we're fully booked. Better grab my seat. There better be food on this flight. Ticket, please. Oh, sorry. Must be my old jacket. This'll do. Vaya molones que son estos. Oh my God. You're Emma John, right? And Robert Steele. Can I get a selfie? She always likes surprises. A ver, el inicio es puro de Dead Island. Es, ¿sabes? Ese cachondeo, ese rollo, ¿sabes? Es tremendo. Vale, ¿lo escucháis bien? ¿Los escucha bien? ¿Lo escucháis a buen nivel? ¿El audio es solo en inglés? Sí, es solo en inglés. O sea, es solo en inglés. Todo bien, vale, estupendo. Vale, elige con quién abrirte camino a través de los diablos. Es decir, tenemos varios personajes para escoger. ¿De acuerdo? A ver, ¿cómo hacemos esto? Vale, Jacob. Jacob me mola. Dice, anímate, cielo, estás conmigo.
Habilidades innatas, salvajismo. Jake recibe un aumento menor del daño acumulable al atacar una rápida sucesión. Los golpes críticos de Jake con resistencias bajas reciben un aumento moderado del daño crítico y restablecen la resistencia. Sakurot, muchísimas gracias. Muy, muy agradecido. Gracias por esos 3 meses. Muchas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Vale, robustez, resistencia, recuperación de salud, daño crítico, agilidad, salud máxima y resiliencia. Vale, Bruno. Puñalada. Bruno recibe un aumento moderado del daño cuando ataca a zombies por detrás. Recibe un aumento menor del daño acumulable al atacar una rápida sucesión. O sea que se va... salvajismo quiere decir que se va acumulando el daño según vas atacando rápido. Respuesta rápida. Aumenta la agilidad de las cargas de ataque fuertes de Bruno cuando evites ataques con bloqueos o esquivas. Daño crítico, agilidad, tiene muy poca salud. Resiliencia, robustez, resistencia. Tengo la suerte de mi parte, colega, así que confía en mí. El plan va a funcionar. Vale, siguiente. Carla. Carla recibe un aumento menor del daño cuando está cerca de varios zombies. Pogo. Fuerzas de flaqueza. Carla recibe un aumento moderado de la robustez cuando su salud sea crítica. Atributos robustez, resiliencia, recuperación de salud, daño crítico, muy poquito daño crítico, agilidad, salud máxima y resiliencia. ¡Ay, güey! No nos vamos a poner en marcha. Pisemos al acelerador a fondo. Dani. Los ataques... atronador. Los ataques fuertes de Dani activan una explosión enérgica al impactar. Eso está muy guay. Me mola el personaje de Dani. Sed de sangre. Dani recupera salud al matar zombies en una rápida sucesión. Eso está muy guay. Es muy, muy guay. Atributo robustez, resistencia. Tiene una resistencia altísima. Muy poca recuperación de salud. Daño crítico, agilidad, salud máxima y resiliencia. Está guay, Dani, ¿eh? Hostia, sed de sangre. Sed de sangre, poca broma, ¿eh? Dani recupera salud al matar zombies en una rápida sucesión. Tiene un buen daño crítico y agilidad y salud máxima. Dani mola, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Dani tiene pinta de ser muy top, ¿eh? Cariño, si sigues metiendo las narices en mis asuntos, voy a darte un buen vampor. Vale, Ryan. Ryan recibe un aumento moderado de fuerza al bloquear o esquivar un ataque. Sube y baja. Ryan recupera salud cada vez que tumba un zombie. Joder. Robustez, es decir, es un personaje fuerte, robusto. Vale, este es el típico tanque. Este es el tanque. Robustez, resistencia, recuperación de salud, daño crítico. Tiene muy poca agilidad, buena salud y gran resiliencia. Este es el tanque. Pero es torpe. Es torpe. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga qué? ¿En serio? Y luego está Amy. Que claro, Amy seguramente será la que, claro, la que ataca rápido y tiene muy poquita robustez. Claro. Vale, Amy recupera resistencia cuando golpea a zombies con un lanzamiento de arma. Bueno, Amy recibe un aumento de menor de daño cuando ataca a zombies aislados. No me hace mucha gracia, Amy, la verdad. Yo a mí, por definición, me gustan más los tanques que los que atacan rápido, la verdad. Robustez, resistencia... Pero está top, ¿eh? Está muy top, Amy, ¿eh? Amy mola, lo que pasa que es muy débil. Lo que pasa que a mí lo de lanzar armas no me hace mucha gracia, la verdad. Robustez, es decir, es débil, pero tiene buena resistencia, recuperación de salud, daño crítico, agilidad, salud máxima y resiliencia. Va bien, ¿eh? Va bien. Ahora me ves y ahora estás muerto, otra vez. ¿A quién cogemos, tío? Hostia, Dani es muy top, Dani es muy top, tío. He de decirlo. Atronador, los ataques fuertes de Dani activan una explosión enérgica al impactar. Es decir, los ataques fuertes hacen una explosión. Y luego, Dani recupera salud a matar zombies en rápida sucesión. Es que es una locura, tío. Es que Dani es muy top, tío. Dani. Lo que pasa es que recupera muy... Tiene muy poquita recuperación de salud. Pero luego, tío, es que... es muy top, tío. Es robusta, tiene una alta resistencia, daño crítico, agilidad, salud máxima, resiliencia. Me quedo con Dani, tío. Me quedo con Dani. Vamos, Dani, bonica. ¿Quieres abrirte paso por los diablos como Dani? No podrás cambiar de personaje en mitad de la historia. Acepto.
Vamos con Dani. Hostia puta. Christ. El bulo de los malditos. Te estás desangrando. Ya, me doy cuenta. Me doy cuenta. Renko, muchísimas gracias. Gracias por ese Prime, muy agradecido. Muchísimas gracias. Gracias por tu apoyo, compi. Botiquín. Echarte alcohol a la herida, madre mía. A ver, tenemos mala recuperación. Empezamos mal, así ya, os digo, Empezamos trinchados y con mala recuperación. Mal, mal. Así vamos a empezar mal, os digo, No. Complicado. Hostia, qué guapo. Madre mía, tío. La que hay aquí montada, tío. Busca a otros supervivientes. Mirad la que montó el accidente de avión, tío. A ver qué tal el rendimiento, tío. Estamos jugando el ultra, Quiero decir, estamos jugando a todo lo que da. Y a ver qué tal se ve. Hello. Hey, over here. Había sí. Not the time to be losing it, Danny. Another mirage. Jesus. Preferred Burnham to Turner. Okay. Something to smash, huh? Vale, pulsa X cerca de un arma improvisada para recogerla. Este tipo de arma se rompe con facilidad, pero son útiles en un apuro. Vale, improvisada. Estupendo. Mantén para cargar un ataque fuerte en horas que usa resistencia. Ok. Vale, entiendo. Vale. De momento todo bien. Debe de hacer calor, tiene pinta, ¿no? Vale, cositas. Trozos de metal, esto me gusta. Bien. Trozos de metal, retazos, ferretería. Vale, vamos a esperar un poco cómo va. Continuar opciones estadísticas. Estadísticas, a ver. Zombies abatidos, arrastrados abatidos. Bueno, cositas como sea. Exploración. Vale, misiones secundarias al parecer hay 33. Misiones de la historia principal hay 24. Misiones de desaparecidos y encontrados, 15. Planos, diarios, desafíos. Hay contenido aquí para aburrir, Vale, y aquí nada. Utilizas. Vale. Aquí sería mapa, mochila, que no podemos acceder, misiones. El vuelo de los malditos avanza hasta otros supervivientes. Logra sobrevivir al accidente, pero quién sabe lo que se acerca desde la oscuridad. Lo mejor que puedes hacer para mantenerte con vida es unirte a otros supervivientes que encuentres. 33, amigos. Cuidado, Eso ya quiere decir algo. 33. 33. Pulsa para... Eso es. No es tan difícil que haya linterna en los videojuegos, No es tan difícil. Solamente es dar hacia arriba, tío. Claro que sí. Menos mal. Es Dead Island. Es Dead Island. Mira que... Tengo yo unos playeros parecidos, tío. Unos Vans parecidos. Es ultra mega gore, eso está muy bien, tío. La turbina. Mira la turbina, tío. Shite in a bucket.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Qué mal rollo, la puñetera turbina, Puñetero mal rollo, tío. Parecía la Play 4, ¿os acordáis la Play 4? Cuando le metías algún juego, tío, que empezaba a sonar, Vale, hay algún superviviente. Supervivientes. ¡Ey! Cogerlo, estupendo. Has recogido un botiquín, pulsa abajo para usarlo cuando tengas poca salud. Vale, de momento no vamos a gastarlo, lógicamente. Vilsma77, muchísimas gracias, compi. Gracias por esos 4 meses, te lo agradezco. Muchas gracias. Just a few bruises. I think we got lucky. I'm Michael. ¿Qué tal, Michael? This is fucking tremendous. Emma, darling, I'm so sorry about Robert. Why? I mean, this is all his fault, the selfish wanker. Will you stop standing there and find me some fucking shoes? You're right, boy. You got blood coming out your ears like. What? I can't hear you. Está sordo, I got tío. Blood coming out of my ears. Well, what are we going to do? Británicos, ¿no? Not stand around here like idiots. People, this is Emma Jaunt. Grand. Of course you know what a huge star she is, Romero winner no less. We need to get her home to safety. What was that? Careful. Let's give it a lash. Whoa, hey. My wife. Oh, Jesus. Oof. She's got a pulse. Small mercies. Give us a hand then. Michael, help. Ready? Lift. It's too heavy. I think they're getting closer. We need to go. Look, we can't just leave him here to die. I mean, perhaps we should stay. Darling, the world needs you. They'll protect them. Will I? Yeah. Okay, Michael, if you're sure. Here is my address, in case you change your mind. Good luck. With friends like you, I'll need it. I'll call the army. Qué gente más maja, tío. Qué encanto de peña. Bueno, nada, venga. Hey, are you Emma Jaunt? Flipa, sure, tío. Fantastic. No bother at all. Off you go. Pide ayuda. Va, este no va a estar mucho para que nos ayude, Looks like they're in shock. ¿Qué pasa, bro? Hello. Vale, o sea que funciona así. Fuck off out me face. Vale, para dar patada. Atrás. Crítico. Patada, 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 patada. Se ha roto el arma. Busca otra. ¿Y dónde puedo haber otra arma? Coge otra arma. Vale, aquí hay otra arma. Hombre, esto sí. Vale, improvisada. Hostia, pedazo de martillaco, ¿no? ¿O qué? Bonk. 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 Hostia, mola mucho cómo pesa, tío. Cómo pesa el martillo, tío. Cómo pesa, tío. A la lona. ¿Qué es esto?
Tubería de acero, me sirve. Bonk, bonk, bonk. Mátalos a todos, tío. Claro, claro, claro. A ver, lo único, ¿cómo puedo, cambiar? ¿Cómo puedo? No me dice cómo puedo cambiarlo. Hostia, qué guapo. Hostia, qué guapo. Pulsa X cuando un cadáver esté herido, para desactivar el pisacráneos. Pisacráneos, pisacráneos. Muy bueno, tío. Sí, señor. Pisacráneos. Nada. Mantén pulsado para dial de armas. Esto ya me gusta más. Vale, fuerza daño. ¿Qué tengo aquí? A ver, ¿cómo va esto? Palo. Vale. A la lona. Bien. Puedo coger eso, me sirve. Pisacráneos. Pisacráneos. No, no puedo. Ahora sí. Tienes que darles un toque. ¿Me puedo curar? O sea, no. Ok. Leño quemado. Vale, leño quemado. Uf, me gusta. Come on, Danny. Just lob a weapon at the fucking tire. Voy a coger todo lo que haya por aquí, os digo, todo, absolutamente todo. If I knock that tire down, it'll barbecue them. Vale. Hombre, voy a coger otro arma un poco más cutre para tirarle, ¿no? I could knock that down if I threw something at it. ¿Cómo qué? Este, por ejemplo. Bonk. Qué guapo. Mata todo lo que se mueva. Sí, 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 sí. 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 ¡Ah! Coge cosas. Fuck the lot of you. Right. Where was I? El vuelo de los malditos. Ayuda a la pareja herida. Angelina creo que está viva. Decía que estaba viva, pero que estaba muy débil. To get out of this, like. Hey. Oh, Jesus. Pensé que estaba muerto, tío. Oh God. How the fuck did this happen? It's not meant to be like this. Deep breaths now. Have some water. Wake up now, Bjor. Can you hear me? Have a little drink of water for me. Do you good. No. No. Fuck me, I was trying to help you. Claro, tío. Es... Hostia, juegos gore de pelotas, Juegos gore de pelotas, tío. Shit, what am I gonna do? 66 Alpine Drive. Vale, estamos infectados, tío. Oh, qué guapo, tío. Qué guapo. Mira Los Ángeles, tío. Dead Island 2. Qué guapo, tío. Qué guapo, tío. Qué guapo. Mola mucho el inicio, El inicio mola muchísimo, tío. Está muy guapo, tío, ese señor, el inicio. Los zombies letales tienen mucho más nivel que tú y están marcados con una calavera roja. Bueno, si eso pasaba en el... Eso ocurría en el original. I've woken up in worse places.
Me mola mucho el personaje de Annie. Creo que hicimos muy, muy bien en, Somehow I'm pretty Bel Air. Sure I'm in Bel Air. Hope it's the right bit of this. ¿En qué parte de Bel Air estás? Pues, no sé. Vale, la casa de Emma está al otro lado de esta mansión. Tendrás que abrirte paso para llegar. Vale, este es el mapa. Qué guapo el mapa, tío. La casa de Emma está al otro lado de la mansión. Vale, eso está cortado. Es como los típicos... ¿Sabéis los típicos... los típicos mapas que hacen... Bueno, en Los Ángeles hay rutas para ver las casas de los famosos, ¿sabéis? Y hay mapas donde hay compañías que te llevan, pues eso, ¿no? A ver la casa de los famosos y te dan como mapas de este palo, ¿sabéis? Como, bueno, en esta casa vive Tom Cruise, en esta casa vive, qué sé yo, Brad Pitt, ¿sabes? Entonces te llevan como por los hacer el tour, ¿sabéis? De las estrellas y movidas así. Y eso recuerda un poco a esto, básicamente. ¿Sabéis? Es algo que recuerda. Puedes marcar puntos en el mapa sobre iconos como me parece nada. Vale, puedes marcar puntos sobre iconos. O sea que puedo marcar. Vale, pero tienes que marcarlo encima. No puedes. Tiene que ser encima de sitios, entiendo. Vale, ¿qué hay aquí? Pues no lo sé, voy a marcarlo. 70 Alpine Drive. Legend. If I cut through this place, I'll come out right by Emma Johns. Oye, pues el juego se ve muy apañado, ¿eh? Open Sesame. Se ve como muy apañado, ¿no? Qué guapo, tío. Circuit Breaker. Buah, looteo aquí de forma... Buah, esto va a ser una viciada. Esto va a ser una puñetera viciada. Reconecta la puerta de la mansión. Coloca un automático en un cuadro eléctrico. ¿Dónde sería? Aquí, ¿eh? Vale, para atacar con un automático. Vale. Y como usa el B. Vale, utilizamos el B para hacer un dash. Vale, un segundo. Dadme un segundito. Pantalla, dadme un segundito. Mejor. Mucho mejor. ¿Nos parece? ¿Nos parece que mejor? ¿No? Mejor. ¿No? Mejor, mejor. Yo creo que está mejor, muchísimo mejor. Barreta de vale, mira, conseguimos también barritas y ya sabéis, ¿no? Yo creo que ahí lo veis bien. Yo creo que ahí mejor, ¿eh? Incluso... igual es mucho ya. Pero bueno, podemos probar. A ver el 100. Bueno. A mí me gusta, ¿eh? A mí me gusta, tío, ¿eh? La verdad, os digo, ¿eh? Pues me gusta, tío. Me gusta, sí, sí. A tope. Sí, además parece, joder, que el de rendimiento va lujo, ¿eh? ¿O qué? Alexor, muchísimas gracias, gracias por ese Prime. Muchísimas gracias, gracias por tu apoyo. Nada, menudo cambio, ¿eh? Vale, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? A la cabeza, a la cabeza. Buena. ¡Ostras! Buenísima ese crítico. Vale, esa rota. Uy, 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 uy. Relajaos, relajaos, por Dios. Relajaos. Para. Relajémonos. ¿Qué tengo aquí? Daño, fuerza. 32, durabilidad. Joder, qué poco dura esta movida, tío. Atrás. Buena. Atrás. Atrás. Vale. Joder, como meten, cuidado, hay que usar muchísimo el movimiento hacia atrás, tío. Madre mía. Como meten, chaval. ¡Atrás! 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 Patada. Mantén para dial de armas. Las armas duran menos 3.
Las armas duran menos 3, literalmente. Das 4 golpes y las armas se van a la toma por saco. Vale. ¿Hay algo por aquí? Pues diría que no. Esto creo que está cerrado. A ver qué pone aquí. Se abre por el otro lado. Aquí hay una cuesta. No vamos a poder romperla. Y esto tampoco. Qué poquito daño hace, ¿eh? Vamos a probar con este. ¿Qué hace? Hostia, qué guapo. Hace contraataques ahí, qué guapo, tío. Tienes que utilizar mucho el dash. Mucho. Un golpecito y atrás. Porque si te pones a cebarte tal, comes mucho. Mejor así. Mejor así, mucho mejor. Mucho, mucho mejor así. Es... golpeas y hacia atrás. Golpeas hacia atrás. Golpeas hacia atrás. Porque si te pones a darte palazos, no te vale de nada. Te quitan mucha vida. Entonces no merece, no sale rentable. Kakba, muchísimas gracias. Gracias por esa raid. Muy agradecido. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidas. Mira el reflejo, qué bonito se ve. Encuentra la llave, tarjeta de acceso o código que corresponda. Teclado de seguridad. Vale, necesitamos una tarjeta. ¿Cuál es el lore del juego? Tampoco, a ver, tampoco es un lore demasiado complicado. Simplemente, pues nada. Hay un holocausto zombie y estamos en el lugar equivocado en el momento equivocado. Y nos muerden, básicamente. Vale, una barrita. Eso me parece estupendo. Y ahora pues nada, simplemente estamos intentando buscarnos la vida. A ver, realmente el lore, las historias de Dead Island tampoco es que sea lo más currado del mundo, quiero decir. No es Dark Souls, precisamente. ¿Sabéis lo que os quiero decir? ¿Tú te vas a levantar? ¿Tú? Por si acaso... O sea, por si acaso, solo es por si acaso. Algunas puertas tienen estilo magnético. Encuentra los paneles conectados a la puerta y destrúyelos. Vale, ¿cómo va esto? Que los destruya. Ah, es una habitación del pánico. O sea. Vale, este hace combo de dos. Vale, se ha roto el arma. Corre. ¿Tenemos algún arma? 15, 31. Me gusta. ¿Sales tú o qué? Ey, ey, ey. Vale, buenísima. Ah, vale, entiendo. Hostia, qué guapo. Tienes. Hay unos Quiet Time Event que puedes hacerlos en ciertos momentos. Bien. Bueno. Espera, espera, aguanta, no tenemos prisa. Tarjeta de acceso. One less melter in my way. Un coñazo menos. A keycard. Un chupa. De estrella defensiva para protegerte de los ataques. ¿Cómo? Sincroniza antes de conectar un dron y atacar la lotería del fondo. ¿Cómo es esa historia? Crítico. 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 Es como para hacer un dash, tal vez. Es como para hacer un dash. Creo que es... perdón, un dash. Como para hacer un bloqueo. Puede ser. Recuperamos con...
¿verdad? Sí, recuperamos un pelín. O sea que hay que estar atentos porque ahora mismo, como no tenemos mucha vida, si paramos un poco, tenemos cierta recuperación. Claro, lo de recuperación de vida supongo que será a lo que se refería con esto, en el sentido de seguramente habrá personajes que recuperen más vida y más rápido. ¿Entendéis? Claro, es que a ver, cada enemigo, cada personaje tiene sus puntos débiles y sus puntos fuertes, claro, a ver si me entendéis. Lógicamente. Ahora tenemos que ir de tranqui. Ahora ya sabemos que nuestro personaje, ya sabemos cómo funciona, es decir, los zombies hacen bastante daño. Entonces tienes que jugar un poco siempre con ellos. Ya sabemos ahora un poco cómo funciona la movida. A veces tienes que ir un poco a poco, ¿sabéis? Sin tirarte mucho al pisto, intentando controlarlos un poco, teniéndolos un poco a distancia. Ya sabemos ahora cómo nos está mostrando un poco el... cómo va un poco el rollo de juego, ¿no? Cómo tienes que ir jugando un poco con ello. Vale, ¿qué tenemos aquí? Aerosol, tenemos un botiquín, bien, estupendo. Inspeccionar. Componentes electrónicos. Vale, materiales, adhesivo, caja fuerte, bebida energética. Dinero. Y no hay nada más. Bueno, estupendo. Hemos sacado aquí bastante tema. Productos químicos. Maravilla. Bueno, yo diría que aquí ya no queda gran cosa, ¿eh? No sé qué. Vale, lo que sí tenemos que probar luego cuando... Creo que no hay punto de guardado, me parece. Me parece... Objetos lanzables, consumibles, piezas, llaves. Luego, es que me parece que no hay punto de guardado. Me parece que no podemos guardar de forma manual, me parece. Creo que no. Habilidades, destreza. De momento no podemos. A ver, sí. Habilidad defensiva, esquivar. Vale, bueno, es la que tenemos puesta. Usa el B justo en la dirección, restablece tu resistencia y aturde a los enemigos. Vale. Que en el momento en el que eso, teníamos que probar un poco el tema de... Me parece que es como una especie de parry, si no me equivoco. Creo que es como una especie de... Es que no lo sé, puede que sea como una especie de... No, de parry, ¿no? No sé decir. Emma's place should be through here and out the back. Encuentra la ruta a través de la mansión. Vale, qué bien. En el original, no sé si... En el original, no sé si... Alarmas. Algunos coches, objetos, edificios tienen alarmas. Si les causas daños, se activarán alarmas de seguridad sonora que traen los zombies. Destruye la caja de alarma de un edificio para desactivar la alarma. Eso es una alarma, ¿no? Sí, pero... Vale, puede que sea aquella. Ah, estupendo. No seré yo el puto. Pardon. Oh, call my name, are you, Mr. Sword? Eso sí, te quedas sin el arma. Importante, te quedas sin el arma, ¿eh? Vale, adhesivo, aerosol. Ah, no, el arma está aquí. Vale, estupendo. Pensé que te quedabas sin el arma, pero parece que no. No, a ver, se ve muy bien, ¿eh? Se ve muy apañado y se ve estupendamente. Se ve bien. Se ve guay, la verdad es que el juego se ve chulo. Vale. Cajonero. Dinero. Un tío muerto. Un tío muy muerto. Vale, podemos coger esta. Sí, esta. El juego se ve muy apañado, sí señor, tío. Sí, señor. Gorgeous and sharp. I can relate. Vale, a ver esto. Uy, un sable. Tu diálogo está lleno, tienes más armas. Para irte a meter, redondear tu equipamiento. Vale, entramos en mochila. Información, café, soltar. No sé si realmente esto servirá de algo, quiero decir. ¿Nos servirá de algo ahora mismo llevarlo? Porque creo que no, sinceramente. Otra vez apoyando a las escuela de calidad antes que la moda. Muchísimas gracias, yo muy agradecido. Muchas gracias. Gracias por tu apoyo, gracias por esos 3 meses. Te lo agradezco.
Esto supongo que ahora mismo no saldrá rentable, ¿no? Porque quiero decir, están rotas y son palos. O sea que no creo que podamos hacer mucho con ellas, ¿no? O eso pienso, vamos, no sé. Son barras de acero rotas. Madera rotas. No creo que podamos hacer mucho con ello, ¿no? Son armas improvisadas. Ahora de momento no podemos reparar, ni podemos hacer nada. Estoy un poco pachucha. Dani, aguanta. Aguanta, bebé. Hostia, están sin casa estos, me dicen, Se abre por el otro lado. Están sin casa, me comentan, Madre mía, tío. Baúl. Pazo mansión. Madre mía. Mira el gimnasio, aquí con su partita, pues, su zonita. La buena proteína, claro que sí. La buena proteína ahí, 50 kilos de proteína ahí, el banquito. Muy bien, muy bien. Luego no lo usa nadie, pero bueno. La proteína, hay que comer proteína, amigos. Espera, espera. ¿Esto podemos abrirlo desde otro sitio? Mira ahí sus mancuernitas. Se abre desde otro lado. Desde aquí claramente, ¿no? Hombre, yo no sé por qué no podemos pasar esto, porque es un puñetero cristal. No podemos, vale. Pues no. Es un puñetero cristal, a ver si me entendéis. Tampoco es mucha más historia. ¿Hola? ¿Hola? ¡Hostia, la sauna, papá! Pero ¿y este lujerío? I'm a disaster. I need some relief. Oh, matron. Mola mucho la voz de Dani, tío. ¿Y este lujerío, tío? A ver. Bastón Bo. Cuidado, Cuidado. Menuda castaña el machete. Es un bastón Bo. Es un bastón de estos de Bruce Lee. Bueno, esto déjalo ahí de momento porque no nos lo vamos a gastar porque me parece un poco tonto. Hostia, qué mansionaca, tío. Madre mía, es que me siento Willy Rex ahora, tío. Fuck off, would ya? ¿Puedo entrar por aquí? No. Por el otro lado, ¿por dónde? Joder, mira la piscina, papá. Hay un par de zombies en la piscina. Hay tres zombies en la piscina, tío. El primero... No, están todos en inglés. No, están todos en inglés. Ojo, Hola. Puñetero bicho asqueroso. Gracias, Virgo. Muchísimas gracias. Que vaya bien, hermano. Esa es. Se te ha caído la cartera, señora. Bueno, se le ha caído la cabeza también, pero vamos, sobre todo la cartera. Hostia, qué guapa la espada, tío. Bueno, sí. Realmente es un sable. Oh, qué guapo, tío. La cartera, por favor. ¿Dónde está la cartera de esta señora? Es que yo vi caerse en una cartera. Acabo de cercenar la cabeza de una señora, pero me da absolutamente igual. Yo estoy aquí por la cartera. ¿Dónde está, tío? ¿No visteis caer una cartera o algo así? No hay cartera, No hay cartera. Bebida energética. No, la voy a dejar por si acaso. Ya, pero esta señora, ¿dónde se fue? Bonk. Hostia, qué guapo. Es que las animaciones son la hostia, Hostia, qué guapas las animaciones, tío. Las animaciones son una pasada. Hola. Hola. Ey. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Ey. Tío. Criticazo, de verdad. Bueno.
Sí, señor. Bébete una birra. Eso, por si acaso. Caja fuerte, botiquines. ¡Vamos! Claro que sí, poquito a poco. A ver, ¿hay buen vino aquí? Pues yo os digo, yo personalmente ponía un poco de alambre de espino alrededor de la mansión. Ponía un par de cabezas en un par de picas. Y ponía la música alta y me quedaba aquí. ¿Hubo? Line, muchísimas gracias, gracias por ese Prime, muy agradecido. Muchísimas, muchísimas gracias. Me quedaba aquí, ¿eh? Me hacía un bill. Y el juego se acababa. Fin. End. Se acabó el juego. Me hacía un bill, tío. Me hacía un bill, pero de manual, además, ¿eh? Me hacía un bill de manual. Imaginaos aquí con, con el billarcito, el bar, el vinito por la mañana, pum, pum. Mandabas un WhatsApp a los colegas, oye, venid, que hacemos aquí una comuna. El billar, aquí. Los discos de oro. Por Dios. ¿O qué? Mira, a ver. La parra, mira, parrillita. Bueno, parrillita no, aquí metes a un triceratops ahí dentro, tío. Madre mía, tío. Tenía yo, en mi antigua casa tenía yo una así, tío. Me la regaló el anterior dueño de la casa. Y nunca la estrené. Y era de este palo, Stop, era muy top. Aquella parrilla, de este palo, esa, de esta típica americana. Me la regaló el anterior dueño, dijo, mira, no tengo dónde meterla, te la regalo. Dice el que está nueva, y la tenía en el jardín. Y no la usé nunca. Ahí metes media vaca, ya ves. There's Emma John's house. Not too far now. ¿Qué tal, chicos? Esperad, a ver. Joder, mira, qué salón, tío. Oye, ¿es normal que me esté dando envidia un NPC de un videojuego? Pregunto. ¿Es normal que me esté dando envidia un NPC de un videojuego? Mira qué casa, papá. Es normal, vale. Ah, estupendo. No recuerdo nunca que me hubiera pasado, os digo. Vale, no sé muy bien cómo va, Intento darle, pero bueno, tengo que hacerlo todavía. Uy, cuidado. Quiero decir, tengo que centrar como cosas, ¿sabes? Hay cosas como que se te olvidan. Pero tengo que ver cómo. Porque. Hostias, hay un montón de movidas aquí. El tema del RT, por ejemplo, parece que le doy siempre tarde. Bueno, supongo que estaré como un poco. Bah, estás todavía un poco. ¿Sabes? Hostia, qué casa, tío. Me cago en la hostia. Vaca soplón, chaval. Buah. Cuidado. Tranquilo, amigo. Tranqui. Buena. A la cabeza, a la cabecita. Cabecita. Ah, claro. Ahí sí le di. Ahora sí le di. Tendrías que tener chica de la limpieza para tanta casa. Hombre, lógicamente, Normalmente el que tiene una casa como esta. Normalmente el que tiene una casa como esta no la suele limpiar él, ¿eh? Os digo. El que tiene una casa como esta, por definición, no suele limpiarla él. ¿Referencia a Resident Evil 7? Pues no me extrañaría, te lo digo. Yo lo he pensado, os digo. Esto me da referencia. Bueno, tú. ¿Qué tal, bebé? Venga, que trae gafas, tío. Hostia, qué top. A ver qué más tenemos aquí. Vamos a ver el taco. Hostia. Hostia, qué simpático darle con el balabusca. Qué simpático, tío, el sonido del taco el taco de billar, tío. Suena el bonk, bonk. Hostia, qué simpático, tío.
Mira, tío, mira, mira. Mira, meter aquí a los colegas y cierra la puerta. No hay ni puerta. Vale. Oh, shit. My skull. Qué guay cómo suena, tío. Mira, mira cómo se modifica la cabeza cuando golpeas, ¿eh? Hostia, el gore es una pasada, tío. Mira, según donde les des... Hostia, vaya pasada. Según donde le des... Mirad cómo se cambia, mirad. Hostia, qué pasada, chaval. Qué guapo, tío. Qué guapo, ¿eh? Vale, creo que no podemos de momento llevar más botiquines. Vale, tengo una gorrita. Ay, ¿qué será del perrito, tío? Yo viendo un montón de gente muerta y me acuerdo de, y solo me pienso en el perro. ¿Qué habrá sido el perrito? ¿Qué pasa, Borja? ¿Cómo estás, compi? Bienvenido. Richard pensando en el perrito. Esto me recuerda a los viejos tiempos de Dead Island en YouTube. Sí, claro, claro. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? A mí el primero, claro. Def not the right pool for a quick dip. No hay fuentes de electricidad, pero el agua conduce la electricidad. Puedes usar el agua para destruir y crear trampas. Ok, aquí hay un cable. ¿Dónde hay un cable? Ok. Bien, entiendo. Atrás. Bonk, bonk. Dale, fuerte. Buena, bien hecho. Buena, vale, ya estamos pillando el tono. Si haces esquivas perfectas, vale, eso era lo que se refería antes. Si haces esquivas perfectas, los enemigos se quedan como se quedan atontados. Entonces, en este juego es muy importante el dash. Ah, un generador. Vale, pero hombre, lo suyo sería coger cosas antes de... Vale, esto podemos, por ejemplo, soltarlo. Oye, pues me declaro muy fan de los del taco de billar, ¿eh? Os digo, me declaro muy fan del taco de billar, ¿eh? Me declaro muy fan del taco de billar. ¡Ah! Dale, por si acaso. Dale, dale, dale. Dale. Ya está muerta, ya está muerta, ya está muerta. Ya está muerta, ya está muerta, ya está. Relájate. Vale, ¿eso qué es realmente, tío? Porque si entro en el mapa... Caja de fusibles. Encuentra un fusible para abrirla. Vale. Aún se mueve. No se mueve. Claro, y con eso se electrocutan todos. Lánzale una batería a tu objetivo para electrocutarlo. Vale, si la coges, se la puedes lanzar y lo electrocuta. ¿Y puedo soltarla? Vale. Oye, me parece... Mirad, me mola mucho cómo está hecho la... Porque está muy guay pensado, ¿eh? Está muy guay pensado. Si os dais cuenta, te sueltan en esta mansión y que es como una... Es un poco como el... Para que tú te vayas soltando, ¿entendéis lo que quiero decir? Es un poco como el tutorial
¿Sabéis? Y está muy guapo que sea como en un entorno cerrado, en un entorno controlado. ¿Os dais cuenta, tío? Lo guay que está. Está muy bien pensado, tío. Te sueltan aquí para que vayas como tanteándote un poco la movida, ¿sabéis? Y seguramente tiene pinta de que sea la casa de Brad Pitt o algo así. La casa de semana de Brad Pitt, ¿sabes? Es la casa de semana. No, no, tutorial. No, no, no me entendáis mal. Quiero decir, la zona es amplia. Es todo esto. Pero me refiero que el inicio. Esto es un poco como para. Es un poco como para hacerlo una especie de semi-tutorial. Eso es lo que quiero decir. No, no quiero decir que sea un tutorial. Me refiero que es eso, básicamente. Mesa de trabajo. A ver. Vale, podría ir hacia. Está ahí dentro. No puedo ir desde aquí. A ver, armario. Bien, ¿y cómo podría ir hacia allí? Aquí hay algo también. Vale, ¿sabéis lo que mola? Que parece que hay como. Como muchas zonas secretas, tío. No sé cómo llamarlas, ¿sabes? Como zonas así. Un poco. Secundarias. Esto necesito abrirlo, tío. Se abre por el otro lado. Y aquí hay algo, tío. Aquí hay cosas. Hay como mucho contenido B, ¿sabéis? Qué pasada, tío. Qué pasote, tío. Qué pasote, no se ve, chaval. Qué pasada de mansión, tío. Qué locura. Ey, ¿qué tal, bro? Ah, mira, van como respameando, tío. ¿Os dais cuenta cómo respamean? Esta zona la habíamos dejado limpia, tío. Se levante, señora. Van como respameando, ¿eh? Ese era Brad Pitt. Vale, y esta es la casa de al lado, entiendo. ¿Y qué hay por aquí? Es que aquí no puede. No, nos falta media mansión. Vale, esto creo. Hay cajas de fusibles por toda la ciudad. Necesitas fusibles para acceder. Vale, lo que sea que necesito. Esto puedo abrirlo. Cajas de fusibles. Vale, un fusible. Aquí dentro hay recursos a tutiplén. Hay que abrir esto, ¿eh? Hay que abrir esto, people. Pero ¿dónde conseguimos un fusible? Hombre, un fusible suele estar. Pues qué deciros. Un fusible, pues a lo mejor en el garaje o algo así, ¿no? En un garaje. En la cocina. ¿No? ¿Pero esto es de la misma casa o estamos en otra casa, tío? Porque ¿qué pasa aquí? Tío, esta casa tiene más metros. Madre mía, tío, que... Dice que los comerciantes ahí están. Igual lo trae alguno. Amazon puede que traiga alguno. No, no habrá aquí fusibles, ¿no? No. No veo yo ahí nada de. Ojo al tamaño, tío. Madre de Dios. Aquí hay un fusible. Necesitamos un fusible, papá. Tenemos batería. Batería no vale, ¿no? Una batería no vale, ¿no? No sirve. Mira, estaba jugando Fortnite. Scope, ¿qué es esto? Servidor sin conexión. Scope. No sé qué es eso.
Vale, es que aquí, perdonad, pero es que aquí hay un acceso, pero ¿no puedo entrar? No. Meca, pista de tenis. Pero que esta peña tiene pista de tenis. A ver, no soy yo mucho del tenis, No, realmente no soy yo mucho de tenis, Está sin casas, joder, macho. Need a code. Vale. Coleccionables. Planos. Diarios. Zombipedia. Arrastrados. Mira. Mata 25 arrastrados. Los arrastrados son frágiles lentes y están en descomposición. Se encuentran por todos lados. Caminantes. Les pierden la jugosa carne humana e infectan a quien muerde maraña. Los caminantes no tienen resistencia o debilidades a ningún arma. Corredores. Se ven atraídos por los ruidos fuertes. Su velocidad les permite cubrir rápido el terreno. Tenemos un montón de tipos de zombies. Vale, pero no puedo leer... mochila. Es que me acaban de dar un... Y no sé si puedo leerlo. Vale, requiere el código de la puerta de atrás de Colt. Encuentra el código de la puerta trasera. Ok. Bueno, pues eso quiere decir que estará por aquí dentro. ¿Verdad? Hey. Busca pistas. Trubújula se volverá amarilla mientras estés en la zona de investigación. Vale, qué cosas. ¿Puedo atacarles por detrás? De alguna forma. Bonk, bonk, bonk. Qué raro que no puedas hacer un ¿Qué le pasa a esto? Le gusta mucho el armario, ¿no? Al parecer. Qué raro que no puedas hacer algún movimiento. Es Shakira. Hola, Saki. Mira, tío, la cara, chaval. Mira la cara, tío. Wow. Qué locura, tío. Es ultra mega gore. Código de la puerta de atrás. Código de la puerta de atrás. Vale, pero es que luego le doy a esto y no lo abre, tío. No sé por qué, tío. En principio te dice, toca ahí. Y le doy y no lo abre, tío. Sí, estoy tocando el botón que es, coño. No lo sé. Puede que a lo mejor sea dejarlo apretado. No. Puede que sea mantenerlo apretado, tal vez. Luego lo miramos. Vale. Refúgiate en la casa de Emma. Bien. Tenemos el código. Oka. Oye, me voy muy mal a gusto porque no encontré el puñetero fusible, Me voy muy mal a gusto, tío. Me voy muy mal a gusto porque no encontré el fusible, tío. No sé dónde. Ahora es mi momento. Ahora es mi momento. Buena. Atrás, amigo. Atrás. Bien, bien. Vale, vamos a utilizar el botín. Puede que el fusible esté en otra casa. No me extrañaría nada, os digo, la verdad. Sinceramente, no me extrañaría absolutamente nada. No me extrañaría nada que estuviera en otra casa. Yo he buscado por aquí, no he visto la... No he visto nada, tío. Puede que esté en la otra casa, Que no se extraña. Bueno, de momento, hombre, no creo que se cerrará zona. Es que sí que se ve como que tiene mucho secretillo, ¿sabéis lo que os quiero decir? Que tiene como mucho secretillo, mucho... Mucha zona que en principio parece que no hay nada y luego hay temas, ¿sabes? Aquí está tapiado, por ejemplo. Y ahí no puedo acceder. Bueno, vamos a la otra casa. Porque puede que a lo mejor esté en la otra casa, ¿eh?
Joder, me da pena irme de aquí, tío. Me está dando pena irme de aquí, tío. Vamos aquí a la casa de la compi. ¿Seguro que puedes volver? Sí, seguro, seguro. Sí, sí, estoy completamente seguro. Sí que el juego no es mundo abierto, ¿eh? Quiero decir, el juego es zona. Es zona. Quiero decir, tienes una zona y... Además no hay vehículos ni hay nada. Es decir, tienes una zona... Mira, ¿esto podemos abrirlo? No, no puedo desbloquearla. No es mundo abierto, ¿de acuerdo? Es una zona, son zonas como controladas, zonas cerradas. Ay, Michael, abre, subnormal. Anda. No, no hay coches, no hay vehículos. No hay vehículos. Vale, voy a probar una cosa. Dejadme una cosa, ¿eh? Esto por simple curiosidad, ¿eh? Por simple curiosidad. No se puede romper. Era por si se podía romper la madera, tal vez. Pero no, no se puede. Vale. Una cosa, y si probamos... Hey, chicos. Chicos. Hostia, qué guapo, tío. Vale, hay que probar cosas. Hay que probar... Esto es cine, amigos, cine. Esto es cine. Cine. No, no, no se dice eso ahora de cine. Esto es cine. Oye, ¿puedes abrir, por favor? Gracias. Finally. Madre mía, qué locura de casa, papá. My head. No hangover compares to this. Qué locura de casa, tío. Me gusta más la otra, decirlo. Just need a nap, is all. Get in. It's crazy, it's everywhere. It's a miracle you didn't get bit. Ew, is that? Jesus, I'm as sick as a small hospital. Where's Tom Kuro? Get away from this house! Ray, what are you doing? Give me the gun! No! You have been bitten! You will turn, eat us, I know. I've seen it now. Get away! Freya, they were at the crash. I invited them. Just give me the... No! I will not have this devil in my house! Your house! You may have snuck your whole family in the moment I was gone, but this is still my home! You abandoned me! Well, I'm back now, and you are still my housekeeper, so give me the bloody... gun. Fuck's sake. Here. After party's over, I need to crash, we've got a problem. Our friend here has been bitten. So? What the bloody hell does that mean? It means they will turn into a beast. We must kill them. This is not a fucking movie. I'm not killing them. It's definitely not in my job description. Oh, God. Are they turning? Oh, I'm gonna be sick. Ay, la verdad, tío, es que tiene un rollo... Es muy simpático el juego, ¿eh? La verdad es que es muy simpático, tío. Say something. Something. Unexpected. I've not been shot. Michael fainted and the gun went off. Fucking idiot almost hit me. No need for these. Fever's gone. Feeling fine as a blue sky. You do seem better. And the bite's here. Nada como dormir unas horas en la cinta de correr. But you're staying locked up. But the fever's gone. That proves... No, it proves nothing, okay? Me people are eating each other out there, and no one knows anything about what's going on. And I can't get hold of my agent or my manager. I'm a sight more use than an agent right now, darling. You can trust me. Nice try. But trusting people never worked out too well for me. Emma! Can
Can I ever get 2 minutes away from him? They're surrounding the house. They're trying to get in. Give us the key to the cuffs. I can help. Shit. Okay, they're toy cuffs. Just press the button. Son de juguete, tío. Everything in the city is fake. Son de juguete, dice, tío. Se desbloquean en el botón. Mazo de habilidades. Esto es el mazo de habilidades. Las habilidades son movimientos de combate y bonificaciones que aparecen como cartas de habilidad. Y se encuentra a medida que juegas. Dice, con el mazo deseleccionado. Con el mazo seleccionas qué cartas de habilidad quieres para así crear y ajustar tu forma de jugar. Para poder utilizar una carta de habilidad debes equiparlas en un espacio de habilidad desbloqueado. Y estas tienen 4 niveles. Los espacios se desbloquean a medida que avanzas en el juego. Un espacio puede contener una carta de nivel que le corresponde. Vale, destrezas. En este primer nivel las destrezas son movimientos de combate normales y corrientes. Se equipan automáticamente a medida que los desbloqueas en misiones de la historia. Mira, ya has desbloqueado la primera destreza. Puedes cambiarla en cualquier momento si encuentras otras que te gusten más. Vale, es el dash, ¿de acuerdo? Vale, las de habilidad. Has desbloqueado una otra especie de nivel de habilidad de supervivencia. Selecciónalo para equiparte una carta de habilidad. Las habilidades de supervivencia te permiten sobrevivir más tiempo contra zombies. Ah, vale. Vale, cartas de habilidad. Dice, al seleccionar un espacio de habilidad se muestran todas las cartas de habilidad que puedes equipar en el nivel correspondiente. Y detalles como cómo funciona. En este caso son habilidades de supervivencia. Equipa la habilidad que se ajuste mejor a tu estilo de juego. El chino del super, muchísimas gracias. Gracias, compi. Gracias por esos 3 meses. Un abrazo. Muchísimas gracias por tu apoyo. Vale, tenemos. Asesino en serie. Déjate llevar por el círculo vicioso de la muerte. Mata a un zombie para conseguir aumento menor de daño. O mejoras tus defensas. Usa bloqueo o esquiva. Vale, un bloqueo, esquiva y sincronizada restablecen salud. Ponemos esta de momento. Vale. Ajusta tu equipamiento. A medida que avances en el juego, descubrirás formas de machacar zombies. Encuentra, desbloquea y equipa más habilidades para ajustar forma de jugar hasta que hayas creado un mazo impecable. Vale. Asesinato de momento no tenemos. Y habilidad numen. Vale, pues de momento llevamos esquivar. Y llevamos... asesino en serie. Déjate llevar por el círculo vicioso de la muerte. Mata zombie para conseguir un aumento menor de daño. Es decir, matar zombies te dan más, te van subiendo el daño. Y luego tenemos más vale prevenir que bloqueo, esquiva sincronizado, restablecen salud. Vale, mola. Está guay esto de lo de... está guay esto del tema de... de lo de las cartas, tío. La verdad, ¿eh? Está muy chulo, tío. Sí, señor. Joder, está todo sin gimnasio, ¿eh? Fibras sintéticas. Vale, pelea en el bar. Pelea en el bar. Ve a ayudar.